Consecuencia de las especulaciones sobre la efectividad de las vacunas en contra del coronavirus, hay personas que se muestran renuentes a recibir la respectiva dosis. ¿Por qué? Mientras que en la Ciudad de México hay largas filas para aplicarse la vacuna contra el COVID-19, en el Estado de México, donde ya inició la campaña de vacunación para adultos mayores, hay renuencia para aplicarse la dosis. Entendemos que si exista cierto miedo, es un biológico nuevo. Entendemos que la invitación es a través de los medios de comunicación que la vacuna pues se la coloquen. Bien lo hemos comentado, no es una obligación. Entendemos que si hay una baja afluencia en algunos lugares, no es en todos, nosotros tenemos... ya ha terminado. Para una primera etapa que contempla 24 municipios, se destinaron 102.000 dosis, principalmente para comunidades de alta marginación, entre ellas Atlautla y Ecatzingo, municipios colindantes con el volcán Popocatépetl, a donde empezaron a llegar adultos mayores en busca de la vacuna para no contagiarse. Me preocupaba bastante porque yo dije, por eso me vine a vacunar de hasta aquí. Porque pues, es una responsabilidad para mi salud y para todos los ciudadanos. El cuidado de nuestra salud. Sin embargo, también existe mucha renuencia por parte de los adultos mayores, pese a que municipios como Atlautla, en donde el 40% de su población pertenece a este sector, durante el último mes se registraron 85 defunciones relacionadas con la pandemia. Que muchos de nuestros ciudadanos que se les llegó a contagiar no se querían atender en instituciones oficiales, se llegaban a atender en cuestiones particulares, o muchos de ellos ya ni se estaban atendiendo por el miedo a que voy al hospital, me van a detener y me van a decir que tengo el COVID. Se espanta uno de... no sé si es bueno o malo. Mis hermanos no quisieron... dicen, no, que no se vacune ellas. Me vine mejor... me vayan a regañar. La vacunación en esta primera etapa contemplaba 2 días, pero hasta el cierre de los módulos solo una cuarta parte se había vacunado. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco.